Juan Manuel Montesinos, quien nació un 10 de enero de 1950 en Madrid, desarrolló una dilatada trayectoria profesional de 40 años en teatro, cine, televisión y radio en Venezuela, un país que lo adoptó con mucho cariño. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado a los 59 años de edad, cuando salió de Venezuela y se dirigió a España para visitar a su hermana. En ese momento, recibió una noticia devastadora, que tendría un impacto profundo en su existencia, de la cual te hablaremos más adelante. Cuando Juan Manuel estaba muy joven, sintió una inclinación especial por la música, formando parte a finales de la década de los 60 de un grupo de rock, que no tenía carácter comercial, sino simplemente un hobby que le gustaba practicar en su tiempo libre. Montesinos realizó sus estudios en la Escuela de Artes Escénicas Juan Azujo. En la pantalla chica, demostró su gran talento en comerciales. Y en cuanto al arte dramático se refiere, en telenovelas como La Usurpadora, La Zulianita, Las Amazonas, Caína, Mujercitas, Amor del Bueno, En los Querendones, Arroz con Leche, Voltea pa' que te enamores, en la cual dio vida al popular Monchito, y en la telenovela Vieja Yo, como Joaquín Urrutia interpretando en la historia al padre de Marjorie de Sousa y Cindy Lazo. Por otra parte, estelarizó episodios en programas humorísticos como Cásate y Verás, transmitido también por Venevisión. Tengo aquí preparado de remolacha con yuca. Si habías divorciado, no todo es así tan terrible, tan terrible. En el ámbito cinematográfico es muy recordado por su papel en la película Manuela Sáenz, en el año 2000, como el Dr. Thorne, un británico esposo de Manuela Sáenz, encarnada por Beatriz Valdés, así como en los films La Boda, El Oficio de Vivir, Agonía, El Escándalo, entre otros. Cabe destacar que en todo lo que hizo, su capacidad histriónica brillaba y destacaba en cada rol que interpretaba. Y él te lo dijo. Estoy trabajando y necesito silencio para poder seguir, caray. Sí, para casarte lo antes posible, inmediatamente antes de que nadie de su familia se dé cuenta del truquito que estás haciendo, ¿verdad? El histrión también se destacó en la animación, con programas de concursos que transmitió Venevisión como Match 4 y La Estrella de la Fortuna. Lo encuentras en un picnic. ¿Listos? Match. Mientras que en el medio radial, condujo programas periodísticos musicales e intervino en diferentes radionovelas. No solo esto, y es que Juan Manuel tuvo una carrera exitosa en el teatro. Montesinos, egresado de la Escuela de Artes Escénicas Juan Azujo, fue miembro fundador del grupo teatral El Triángulo, participando en los montajes La Buhardilla de Gilberto Pinto y El Consultorio de Ilan O'Casey. Posteriormente, se destaca en Las Mariposas Son Libres, dirigida por Horacio Petersen, y en La Balada de los Tres Inocentes, de Pedro Mario Herrero. Actuó en la obra Querido Yo, escrita y dirigida por Levi Rosell, y también interpretó el personaje de El Juglar en Don Mendo 78. Fue miembro estable del grupo Rajatabla, e intervino en las piezas El Candidato, La Muerte de García Lorca, El Canario de la Mala Noche y El Héroe Nacional, lo que le valió la participación en diversos festivales nacionales e internacionales. Retomando la actuación televisiva, Montesinos solía enamorarse de los personajes que realizaba, pues llegó a expresar que un actor debe involucrarse con el papel, sin que eso afecte en la vida personal. Además, en su momento añadió que lo más hermoso de cada labor que desempeñaba era que le dejaba vivencias mágicas. Para Juan Manuel, una de las interpretaciones que más le gustó hacer fue la de Monchito, en la telenovela Voltea pa' que te enamores, ya que además de ser un personaje muy tradicional en la vida cotidiana, le gustaba la música como a él. El actor hizo su última aparición en pantalla gracias a Venevisión y la producción dramática Vieja Yo. El excelente sentido del humor y el talento de Montesinos siempre será un referente para cualquier nuevo actor, así como el mejor legado para quienes tuvieron la oportunidad de compartir escenas con una persona que eternamente brillará, sin importar dónde se encuentre. El 14 de julio del 2009, Juan Manuel Montesinos falleció, pero pocas personas saben con detalles qué le ocurrió realmente al actor.
Cuando Juan Manuel decidió viajar a España para visitar a su hermana, no solo esperaba reencontrarse con su familia, sino también aprovechar los beneficios sociales que la nacionalidad española le ofrecía. Con la intención de mejorar su calidad de vida, decidió someterse a algunos exámenes médicos en Barcelona, la ciudad donde se encontraba. Antes de embarcar en su viaje, se encontraba en un estado de bienestar y optimismo. Anhelaba tomarse un merecido tiempo sabático, no se sentía mal en lo absoluto. Sin embargo, lo que parecía un proceso rutinario se complicó de manera inesperada. Los resultados médicos revelaron una noticia desgarradora: una enfermedad hepática terminal había tomado residencia en su cuerpo. Esta devastadora realidad cayó como un peso sobre sus hombros y los de su pareja sentimental, Ivanji, quien compartió los detalles desde Barcelona. La vida de Juan Manuel, que había estado llena de planes y sueños, se vio repentinamente sacudida por el diagnóstico. La esperanza y la alegría se desvanecieron rápidamente, dejando paso a una lucha interna contra una enfermedad que no ofrecía tregua. Juan Manuel, valiente y decidido, enfrentó cada obstáculo con entereza, pero desafortunadamente, su enfermedad terminal finalmente prevaleció. La noticia de su triste estado de salud dejó a todos aquellos que lo conocieron completamente atónitos y desconsolados. Su pareja llevaba consigo el peso del amor y el dolor compartido, mientras veía cómo la vida de Juan Manuel se desvanecía poco a poco. A pesar de que estuvo varios días en cama, la muerte de Montesinos tomó por sorpresa a su familia. Para ese entonces, se conoció que entre los propósitos del viaje estaba un trasplante de hígado. Sus contribuciones al mundo del entretenimiento y su pasión por su oficio lo convirtieron en un artista admirado y querido por muchos. A través de su trabajo, Montesinos logró transmitir emociones y cautivar audiencias en todo el país. Tú tienes ahora mismo lo que todos nosotros quisiéramos tener. ¿Tienes libertad? Las historias en las que participó cobraron vida a través de sus interpretaciones excepcionales, dejando una huella imborrable en aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutar de su trabajo. Su pasión, profesionalismo y carisma trascendieron las pantallas y tocaron el corazón de muchos. Su espíritu luchador y su deseo de buscar una vida mejor quedaron grabados en los corazones de aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Recuerda que tenemos muchas más historias en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video.